Ahí está. ¡La neta! Que ellos se preocupen por su espacio. Yo ya veo el mío. ¿Sabes qué, Cereco? ¿Estás listo para volquetear? ¡Vámonos a volquetearnos hoy! ¡Volqueteando con Cereco! Señoras y señores, estamos muy, muy contentos en esta emisión de Volqueteando, porque por primera vez en Volqueteando somos cuatro personas. Cuidado con el tallón. Claro que cuando estuvimos con el Soco, pues éramos el equivalente a seis, ¿no? Pero sí, fácil. ¡Ay, Chupirul y Caramelo! Yo aplaudiría, pero no puedo. ¡Qué lindo! Ahí está. Ahora sí voy a decir una frase que nos dicen mucho a nosotros. Sí. ¿Cuál? ¿Qué gordos estamos? Yo desde, me acuerdo que desde niño los veía. ¡Ahí no sean payasos! Desde chico, como está Caramelo. ¿Qué pasó? Ya empezaste el burear, hija. No, más desde chico, como está Caramelo, más. ¿Qué onda, hija? Chupirul, me estás dando una friega. Oye, la verdad que nos sentimos, ahora sí que yo me siento... ¡Apretado! No tengo palabras. ¿Por qué no tienes palabras? Porque no tengo aire. Palabras de aire, dice. Pregúntame cómo me siento. ¿Cómo estás? Me siento de lado. Te sientes en las nubes. No, me siento en la palanca. Oye. No, muchas gracias, chamacos, mis estimados. Son chamacos, porque junto a Caramelo estamos chavos, estamos chicos. La verdad que... ¿Qué pasas? Muchas gracias por esta invitación, de verdad que, aunque ustedes no lo crean, los vemos, Caramelo los ve volqueteando, y la verdad que nos divertimos mucho con sus videos, con sus ocurrencias. ¿Cuántos años ya, Caramelo? ¿Cuántos años tú? Cuando Dios dijo, hágase la luz, ¿cuántos años? Cuando inició el canal 13. ¿En el 70? No. El canal 13 empezó en el 70. Pues nosotros estamos trabajando ya. Nosotros somos del circo, ustedes saben, somos familia de circo. Tenemos trabajando aquí en Mérida ya 33 años ya. 33 años ya haciendo eventos, shows. Y pues ahora sí que. Ahora hacemos de todo. Va a decir, muchacho. Oye, y Caramelo, ¿cuándo nace? ¿No quieres decir cuánto tiempo tiene de trayectoria? Bueno, de trayectoria real, Caramelo tiene más. Es más, conoce la constelación de. ¿Cómo se llama la persona allí? Él hacía la variedad en los juegos de poca poca allá en Chichén. Oye. No, pero fíjate, ahorita que estabas mencionando eso, ustedes vienen de una familia de circos. Ustedes empezaron en los circos, pero hoy por hoy... ¿Ya no hay circos? Ya no hay circos, digo, lamentable, porque de verdad es lamentable que se hayan terminado los circos, ustedes muy poquitos. Pero hoy ustedes se han actualizado, porque los vemos muy activos en las redes sociales, y además, eso está padrísimo, porque hay mucha gente ya fuera de vaciladas que los recordamos con mucho cariño a Chupirul y Caramelo, y hoy... tenemos la grandiosa facilidad de tenerlos a la mano en las redes sociales. ¿Cómo es que deciden dar ese brinco a las redes? ¿Cómo es que cuando no había que hacer, empezamos una red y nos vimos a pescar? ¿Ve qué íbamos a hacer, no? No, mira, en este caso, ni nosotros lo teníamos planeado, ¿no? No es por la pandemia exactamente, sino que desde antes ya habíamos empezado a hacer unos videitos, un programa. O sea, estar en un programa cuando fuimos a un programa digital que fuimos allá con Pillín, con Bolitas. Y Pelofino. Y Pelofino, perdón, se me fue Pelofino. Cuida tus amistades. No, la verdad es que sí, mi amigo Pelofino. No me caes bien. Y bueno, pues Saludos. Lo lamento. No, nos dio por hacer ahora un programa todos los miércoles. Y bueno, no tenemos invitados, desafortunadamente, porque ahora estamos grabando solamente nosotros tres con mi chavo, que es el Chipinder, es Manguín, el Caramelín y yo. Entonces, estamos en un lugar muy pequeño. Así como Caramelo, muy pequeño. Entonces, la ciudad de Mérida es muy pequeña. No, el lugar donde grabamos es muy pequeño. Entonces, no tenemos invitados por ahora. No, no, no. No,
pero dilo, no hay bronca. No, pero dilo, no hay bronca. No nos quieres invitar y no hay bronca. O sea, no tienes que darme explicaciones. Porque si el cuartito que te hacemos la grabación chiquitita, Entra, se va a matar. Es como ahorita, velo, yo estoy de lado y todos sentados. No, no, no. Y entonces ha venido a cambiar un poco, pero nosotros, pues ahora sí que, como dicen, actualizados, puede ser con los videos, ya sabes, las redes sociales que están canijas, ¿no? Pues no tenemos YouTube. Bueno, sí tenemos un canalito ahí, pues no le metemos videos, pero tenemos en Facebook. En Twitter nos pueden seguir. Oye, ¿y no confunden al chupirul con caramelo o al caramelo con chupirul? Pues a veces. El otro día alguien me dijo, oye, ¿te debe? Sí, ¿quién te debe? Chupirul, no lo conozco. No sé qué. Caramelo, no, tampoco lo conozco. Anda, pierdo ya. Oye, y bueno, hay algo que yo quiero tocar de una manera. No puedo, estamos apretados. Quiero tocar un tema de una manera respetuosa. Miren. ¿Ok? Hoy en día, y bueno, va respetuoso y con un sentido de admiración. Porque hoy en día, fíjate que es muy difícil cuando que un artista pueda, pues ahora sí que, digamos que sellar su nombre en la sociedad, en la gente. Sí, sí, sí. Y a pesar de que de una u otra forma ustedes, pues, digamos, no tuvieron, así que muchos programas de televisión o muchas cosas de radio o que estaban en más del tema del circo, pero hoy déjame decirte que mucha gente, el nombre de Chupirul y Caramelo es un referente ya sellado, como un tatuaje en Yucatán. La gente identifica el nombre de Chupirul y Caramelo. ¿Cómo lograr a eso? O sea, ¿ustedes a qué lo atribuyen? Pues, a ver, Caramelo, explícale a mi querido. Fue cuando fue. ¿En serio, no? Está claro. No, la verdad que perseverancia. Bueno, sí, en el trabajo, es que nuestro trabajo, por decir, se basa más o menos, o más en lo familiar, ¿me entiendes? Ha sido difícil porque sí, la neta que... Ha sido complicado ahora entretener a la gente de una manera sana. O sea, es un poco cada vez o más difícil cada vez. Tú sabes que pues muchos programas y todo pues ya se la basa en otro tipo de groserías. Exactamente. Entonces mantener eso y la esencia de nuestro trabajo, yo creo que eso lo ha notado la gente y le ha gustado. Por los siglos de los siglos que vamos trabajando y hasta que la gente nos quiera, va. Y pues nosotros nos sentimos a gusto, la verdad que Caramelo está, mira, yo admiro a Caramelo, no sabes cuánto, trabajar con tu papá, ya te imaginas, sí, qué satisfacción, ¿no? Sí, son unas rayas que nos dan al principio, ¿no? Son tablas, estás aprendiendo, chavos, de ellos. Y a ustedes, ¿cómo ustedes? Sí, 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 pasamos la misma doctrina. Sí. O sea que no tiene que ver nada de eso, pero es parte de. Es parte de. No, ya se aprende uno. Claro. Ya que es uno raya a sus hijos, así. No, pues yo creo que por ahí va la cosa, por el contenido que le hemos dado a nuestro trabajo, que ha sido siempre familiar, que ha sido, pues por así que. Ahora sí que inventar. No inventamos sketch, porque tú sabes que los sketch a veces, o sea, vienen desde mucho tiempo atrás. Lo que hemos hecho es actualizarlos, modernizarlos. Modernizarlos y sobre todo adaptarlos a algo que cuesta mucho trabajo y que no todos tienen, a un estilo propio. Así es. Y que ustedes han creado un estilo propio que. ¿Qué pasó, tú? ¡Zacatlán! ¡Caramelo! ¡Falso! ¡Vas a tardar, sí, mamá! ¡Ay, está bien! ¡Vas a tardar, sí! ¡Que con el shish! ¡Así que si quieres que te saquen un poco! ¡Que si quieres medio kilo, caramelo! ¡Eso nos estamos sacando ahorita! ¡Nos estamos sacando el shish ahorita! Oye, ¡hoy sí nos estamos jodeando! ¿Se acuerdan del juego de Sacomanteca? ¡Ganó Cerezo! ¡Falso! Oye, pero yo estaba hablando mucho, Caramelo, no has dicho nada. Caramelo, es que se cansa. Ustedes me preguntaron que cuántos años tengo de allá trayectoria. ¿Estás acordando? La pregunta que hicieron hace como 6 meses. Hay muchos años.
muchos años. Pero oye, esto es todo, amigos. ¿Por qué no lo dices? Si es un motivo bueno, de orgullo. Bueno, para que veas, ten una idea. Empecé a los 7 años en el circo. Ah, está bueno. Ajá. ¿Y oye, tú siento cuántos tienes? Sí. Ahí están los niños. Sigue de largo. Ahí están los niños, sigue de largo. Hacemos unos malabares, algo allá, sí, digo, para ahorita sacar el shish. Madre, sí, ahorita. Ahí te está caída la cosa. Y de repente, sí, bueno, ustedes van dirigidos a un público infantil. Infantil. ¿Qué es más difícil, el público infantil o el público adulto? La neta. La verdad, la verdad. La verdad, yo creo que infantil. Infantil, ¿verdad? Sí. Es más exigente. Es que creo que el público infantil es sincero, ¿no? Es sincero. ¿Por qué? Porque si no le gusta tu show, se mueve. Exactamente. Es muy inquieto, ¿no? Moviéndose ellos, ya bailaste pegado. Desde que un niño se mueva, los demás se van a y ya estuvo, se pierde el control. Oye, ven acá, y obviamente imagino que han de haber hecho infinidad de eventos en fiestas infantiles. Y quiero hacer mención de esto y quiero pedir un perdón a nombre de todos los chirises de Yucatán, porque yo fui uno de esos, de esos que de repente chamacos que hacen maldad. Yo me acuerdo que cuando estaba el oso Yogi y la osa Rosy, le aloqueaba yo su cola, chao. Neta, hacía yo mi maldad. No les han tocado de esos chamacos fastidiosos. Pregunta la caramelo. Ah, sí, sí. De veras. Sí, ¿no? Además de tu hijo. Ah, sí. No. Sí. Ese que, no sé qué tiene caramelo. No sé qué tiene caramelo. Ah, sí. No lo sé. Pero a Chupirol no se le hace los chavitos. En cambio, desde que empieza el show, me están empujando, me están haciendo. Es que tiene una tracción caramelo para que se acerquen a fregar de los chavitos. Oye, pero también, ese es un tema, ¿no? De verdad, yo creo que hay que tener mucho amor al arte, sobre todo en el rubro en el que ustedes están, que fuera de vaciladas, así como hay niños lindísimos, sí, que van y te andinan, que no han nacido, ¿no? Hay unos que son fastidiosos, como este chamaco cuando estaba niño. Hay que tener hígado y hay que tener mucho amor al arte, ¿no? Hay que tener mucho estómago. Y si no, pregúnteselo al oso Yogi, al difunto igual de Fer Campbell, de las marionetas, igual le enredaba yo sus hilos, chao. Yo soy Yogi José. ¿Eh? José. No sé cómo se llamaba. José. Oye, no, pero ¿sabes qué? Te iba a decir antes que se me olvide. Cuando estamos en una fiesta, vamos a poner así de los niños más o menos, de los bien, ¿no? De los... como de alto pedorrado. Alto pedorrajito, porque está chavito. Ah, bueno. Las mamás, la verdad, la neta, que agarran y mandan a las chachas, a las muchachitas que los cuiden. Y las mamás están en otro lado, en su rollo, en su fiesta, ¿no? Y ves que llega un chavito, él le zampa una patada por el caramelo. ¡Ah! Aquí en la mera canilla. En la mera canilla. En la canilla. Cuando veo, le digo al chavito, oye, ¿sabes qué, nene? Ven acá. Pero así, ahora sí que, con todo lo, ¿cómo se llama? La educación, el tacto. Le dije, no, ¿sabes qué? Consigues con el protocolo infantil. Le dije, lo puedes zapatear y yo te saco del pelo. No, no es cierto. No. Le dije, ¿sabes qué? Le digo, ¿te gustaría que yo te patee, hijo? Le digo, se me queda viendo. ¿Te gustaría que yo te haga eso que le hiciste a Caramelo? No. Entonces, ¿por qué eso lo hiciste? Le digo, pídeme una disculpa, dile, ¿sabes qué? Discúlpame, Caramelo. O dile a tu mamá que le dé un 500 más y ya estuvo, sí, no hay problema, ¿no? No, hombre, chao. Y ves que otro chavito viene y era una que venía de ¡pam! Le daban en la barriga. Pero así le digo, el caramelo, ¿qué tiene? Que los chavitos vienen y te quieren tanto, le digo. Pero él vacilando, tal vez jugando, bueno, tal vez no. Pero voy a decir algo muy especial y creo que ustedes lo van a sentir. Cuando un niño se acerca a ti, sientes una buena energía, se siente bonito. Claro. Se siente. Pero excelente. No cuando te pega. Ah, no, cuando te pega, claro. se siente bien. No, yo le da energía. Yo le dije a una mamá que había una vez que igual vino y le dice, señor, por favor, ve a su hijo, le digo, si no, no va a poder continuar el show, le digo, van no quiera caramelo, no es boxeador, es boxeador de su hijo, le digo, métalo a boxear. Y así ves que la señora se quedó así, es que si no le dices también exagera, chao. Así es, hay que también marcar de repente, pero sobre todo tener esa trajeron la camioneta caramelo. Ahí está. Tener esa preparación, madre, como que hay mi tinque. Tener esa preparación para
pues para poder tener el tacto sutil de decirle, no de a chilá chiquito que no esté fastidiando, ¿no? Entonces, vais a golpear eso, ¿no? Sí, de mierda su defensa. Oye, y la verdad es que hay chance. ¡Va! La verdad es que además han hecho una infinidad de frases, han hecho cosas que la gente las guarda con mucho cariño y las repite, otros se las fusilan, pero bueno, pero han hecho muchas frases que a la gente le ha gustado. ¿Cuál es la que a ustedes más les ha gustado, por ejemplo, de tantas cosas que han hecho? Pues la de caramelo, yo creo que la que ha perdurado durante... Estamos hablando seriamente a veces en el programa diciendo algo. Oiga, diga caramelo que diga cansa. Caramelo, di cansa. Cansa. Pues digo, para que tengas, si quieres, caramelo te lo cambio, hija. Yo digo, ay, cansa. Y tú bailas mondongo. La peor, hija. Hasta la fecha no hay un show que no haga. Ya los mondongos, ahora es puchero. Ay, ¿qué te importa? Puchero. Por eso le voy a ir a la América ahora. Oye, gran equipo, gran equipo. Mucho Pirul. Por supuesto, ¿a quién le vas, caramelo? Chivas. Bien allá. ¿Y mucho Pirul? Ve mi cara de inteligente. Ah, pensé que de América. Ve mi cara de regional. Mamá, ¿a cómo está tu chicharrón? Tienes cara de inteligente, tienes cara de que le vas a la América. A la América, papi. Bien, papá. Tú sí, de lo bueno, o sea, solamente la gente. ¡Bajan! ¡Bam! Me bajo contigo, caramelo. Solamente la gente que se ve así con personalidad. Es correcto. Que sabe manejar. Es correcto. Con porte. Pero de puyul. Oye. Americanista 100%. La verdad es que es un verdadero honor, un gusto y un privilegio poder estar con dos íconos, porque la verdad es que son íconos. Mae, agárralo, hija, para hacerlo en salsa, hija, mae. Ahorita que está fregada la cosa, vamos a agregarlo. Son dos íconos que sin duda alguna han marcado ya una historia en el entretenimiento de Yucatán, y que hoy por hoy, de verdad que creo que una de las satisfacciones más grandes que puede tener un artista es el reconocimiento. Y sin duda alguna, hoy Caramelo, Chupirul y Caramelo son dos artistas muy reconocidos en Yucatán y muy queridos hasta la fecha. Muchas gracias. Ya te ganaste un premio. Pero ve que llegue, porque hay uno que ofrecieron, que no sé si... Te voy a decir una cosa, Caramelo, luego le dan cosas a este y no llegan a tu destino. ¿Sabes qué me pasa? Caramelo se va. Igual que Esther Fernández. Es que Caramelo se lleva con muchos políticos, por eso está promete y nada que llega. Eso, muy amigo de un, no puedo decir su nombre. Pero bueno, ¿dónde la gente puede encontrar a Chupirul y Caramelo? Aquí en el Bolquete. Aquí en el Bolquete, que vengan acá, vamos a estación extra. No, estamos en las redes sociales, búsquenos en el Facebook como Chupirul y Caramelo. Y el Chipindel, que es el Junior, el Chipindel, que es el muchacho que... Ahora sí que la parte joven del programa, la parte joven. El caramelo, que voy a hacer así. ¡Wow! Caramelo de experiencia. De experiencia. Nosotros, qué manera sutil de decirlo, ¿no? En Instagram también estamos con Chupirul y Caramelo. En Twitter, búsquenos a ver si nos encuentra, porque no tenemos. A ver si estamos por ahí. Oye, y en TikTok tampoco, porque no me gusta. Ah, está bien. En el Facebook, Chupirul y Caramelo, tenemos programa todos los miércoles a las 7:30 de la noche. Allá estamos con nuestro programa. Y la verdad que ya tenemos más de 3 millones de seguidores, 400 mil en Twitter, 500 mil en Instagram, 2 millones 600 mil en Facebook. Que bueno, queremos ser como Cereco y Nojocho, grandes. ¿Cuántos anchos? No, y la verdad, un placer, de verdad, se nota la cara de Caramelo, la alegría. Sí. La alegría que le da estar aquí en Bolqueteando, ¿verdad, Caramelo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hace rato te lo empujé, ahorita te lo voy a jalar. ¡Ay, qué lindo! Oye, se calentó. Le sacó el aire. Ya subió la presión. La presión fue de Caramelo.
Solo los poquitos del cielo. Pero yo quiero decirles algo, ya nos estamos en vivo todavía, ¿no? ¿Eh? Tenemos un regalito prometido. ¿Sí? ¿Hay sí. Su regalito? ¿Cómo se llama ese nene? ¿Chencha? ¿La chencha será? Lo prometido es deuda, porque alguien que está junto a mí, bueno, más allá de mí, dijo que iba a buscarlo. Ahí llegó. Ahí está. Y pues le mandé ubicación a alguien que está junto a mí, que lo iba a buscar. Ahí está. Entonces, como. Es que no me mandaste gasolina para que yo llegue. ¿Cómo dice? La montaña anda. Si Mahoma no va a la montaña, la montaña Mahoma. La Mahoma llegó a la montaña. Ahora al revés, llegó el regalo a la montaña. Ahí está. ¿Y qué montañón? Ah, ¿y qué montañón? Eso sí es una montaña. No, y ahora sí que ya después de todo esto, claro. Después de todo esto, Caramelo quiere decirles algo. Adelante. Caramelo. No, yo quiero decirles muchas gracias. Eso es todo. Muy expresivo, muy expresivo, muy expresivo, Caramelo. Pues señores, quiero decirles que ya se gastó el diésel, así que ya llegamos. Un verdadero placer, nosotros. Un verdadero placer tener a estos dos grandes con nosotros aquí en Volqueteando con Cereco. Nojoch, Chupirul y Caramelo. Yeah. Y Nojoch, ¡bravo!